¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid. Y vamos a continuar, estamos en febrero y estamos cerca, podríamos decir, del final de temporada. Estamos ahora mismo 8 puntos por encima del Atlético de Madrid, 9 por encima de Barcelona en la Liga Santander. Estábamos además en octavos de la Champions y estamos en... ¿qué eliminatoria de Copa? Ahora mismo no sabría deciros, estamos en semifinales. Así que, en general, podríamos decir que estamos muy bien. Tenemos partido contra el Eibar. Para comenzar el episodio, yo creo que es un partido para ir en modo entrenador, ¿no? Podríamos empezar en modo entrenador y tomándonos las cosas con calma, con tranquilidad. Vamos a ver qué nos toca. Y de hecho creo que tengo ya el 11 preparado incluso, ¿vale? Pues no voy a tocar nada. Bueno, espérate. Espérate, que después tenemos lo que tenemos. Y lo que tenemos es Champions contra Loporto, así que sí que vamos a hacer alguna rotación. Vamos a quitar a Lucas Vázquez, vamos a tirar a Dybala a la banda. Borja que juegue delantero, ya sabéis que a Borja pues hay que hay que intentar convencerlo de que renueve. Y después juegan Isco, Casemiro, Asensio en el medio. Vale, me parece bien. Cancelo va a jugar en el lateral también para intentar convencerlo de que renueve. Podría jugar Lucas Zidane por Oblak. Pero bueno, nada, creo que así estamos bien. Y yo no tocaría mucho más. Está ahora mismo de capitán Varane, que tiene ya la habilidad de capitanía. A ver, ¿eso se puede ver aquí? Sí. 87 de espíritu de equipo. La verdad es que creo que con Ramos tendríamos más, pero... no sé, tío, Varane ha adquirido la habilidad de capitanía. No sé, habrá que darle más partidos como capitán para que suba el espíritu de equipo también. No lo sé. No lo sé, no tengo ni idea. Vamos allá. Partido contra Eibar en casa y después la Champions. Champions que queremos ganar, tío. Queremos ganar la Champions, tío. Hay que ir a por ella. Y hay que ir ganando primero a Loporto. Primero a Loporto, que es el equipo que tenemos en octavos. Y ya después nos preocuparemos por lo que nos venga, ¿no? Jugamos contra Eibar en casa en el Metropole Arena, un grandísimo estadio. Y jugamos con la equipación visitante. Esto no lo entiendo, tío. Esto es un fallo, a ver, no es un fallo aquí gravísimo, ¿no? De hecho creo que puedo elegir las equipaciones antes de empezar. Pero vaya, que si juego en casa lo más normal es que vaya yo con la equipación local y sea el Eibar el que venga con la visitante. Pero bueno, tampoco nos vamos a preocupar ahora de estos detalles. Bueno, para ahí bien el tiro de Borja a riesgo. Y el Eibar que intenta salir al ataque y bueno, se le va fuera el balón por poco. Por poco. Roba bien Bale, pasa Borja, Borja con Dybala, vuelve a parar riesgo. Y son ya dos. Borja que presiona ahí, intenta llevarse, no lo consigue. Y ataca de nuevo Eibar sin éxito. Varane con Isco, este con Dybala, Borja, abre para Cancelo, Cancelo. Que toca atrás con Dybala, Dybala dentro del área. Corner. Bale que la va a poner. No remata nadie, le cae el balón a Marcelo, Marcelo con Borja, Borja que de nuevo vuelve a rebotar el tiro. Le cae el balón a Isco, Isco con Borja, Bale, vuelve a parar el portero. Y 0-0. Y 0-0, pero 5 tiros a puerta. 5 tiros a puerta y 64 de posesión. Estamos haciendo las cosas bien, pero no estamos... Nos falta el gol. Nos falta, claramente, el gol, porque por ocasiones no será. Dybala. Dybala dentro del área, Dybala que tira al palo. Dybala que tira al palo. Bueno, Oblak. Oblak con Varane, Varane con Isco. Borja de nuevo. Borja está entrando muchísimo en juego. Me está encantando el partido de Borja. Es Borja con Asensio para riesgo. Asensio que no estaba apareciendo mucho. No estaba haciéndolo. De nuevo, Borja, Borja. Fuera se va el tiro. Y minuto 67, 0-0. Minuto 67, 0-0. Vamos a hacer algún cambio para guardar jugadores pensando en el partido de Loporto. Pero vaya, este partido no está ganado. Ni mucho menos. Va a entrar Rashford por Dybala. Me gustaría también quitar a Bale, pero... para quitar a Bale tendría que sacar a Cristiano y no lo veo. Podría sacar a Toni Kroos aquí por Asensio y vamos a acabar así el partido. Con Kroos y con Ceballos. Para dar descanso a Isco y Asensio sobre todo, ¿no? Es lo que busco con estos cambios. También Rashford para que Dybala descanse. Va Kroos con Rashford. Rashford que puede meter ahí más velocidad en la banda. Y que puede aportar frescura para marcar un gol, no lo sé. Bale va a sacar el córner, Bale que la pone, no remata nadie. El balón que acaba en saque de puerta. Minuto 78.
Minuto 78. Marcelo con Bale. Bale con Borja. Borja que pierde el balón. Y ataca el Eibar. No ataca. Cross con Borja. Borja. Borja con cross. Este para Rashford. Rashford para Gareth Bale. Que marca gol. Minuto 86. Llega la recompensa a este grandísimo partido. Rashford. Rashford de nuevo la pone para Borja. No va a llegar. Intenta atacar al Eibar. No lo consigue. 1-0. Ganamos. Ganamos, pero ganamos por la mínima. Y al final, ¿no? Gol en 86 de Gareth Bale. Ha costado. Ha costado bastante, pero bueno. No ha estado mal. Rashford ha hecho lo que quería que hiciese. Ha dado la asistencia del gol. Y Borja, de verdad, Borja ha estado en todas, ¿eh? Borja ha hecho un partidazo. Le ha faltado el gol. Solo le ha faltado un gol, una asistencia le ha faltado. Le han faltado números, ¿no? Pero en cuanto a rendimiento, increíble. Increíble. Bueno, Valencia que pierde en casa. El Sevilla también pierde en casa. El Barça no, el Barça gana. Y el Atlético de Madrid también. De hecho, pero estoy preocupándome por el Sevilla, pero el Sevilla está noveno. Me debería preocupar un poco más por el Betis. De hecho, no me debería preocupar por nadie. El de la moto ahí, madre mía, el de la moto no falla. Es que no falla, tío. Hoy no había aparecido en todo el día. Pues es ponerme a grabar. Y ahí va, míralo, míralo que bien va ahí con su moto. Míralo que bien, tío. Va con un pedazo de cuadro el colega. Madre mía. Isco sube a 88. A ver, Isco tiene ahora mismo 88 como medio centro, pero su valoración normal, digamos, era de 87. ¿Quiere decir ahora que va a tener 89 de medio centro? Pues puede ser. Es bastante probable que eso ocurra. Bueno, llega la eliminatoria contra el Oporto. Con Iker. Iker que vuelve a enfrentarse al Madrid. Veremos qué tal. Isco. No, pues Isco no tiene 89 de MC. Sigue teniendo 88. Pues nada. Pues vale. ¿Qué quieres que te diga? Pues si no sube, pues no sube. No hay más que hablar. Cristiano va a entrar en el 11. Va a entrar también Sergio Ramos. A ver. La moto ya está pesado, ¿vale? Pasar una vez y molestar está bien, pero ya. Pasar dos veces ya empieza a ser bastante molesto. Bueno, Ramos de capitán. Y habría que quitar a Casemiro, el resto se puede quedar así. Modric está flojito. Vamos a sacar a Toni Kroos, yo creo, ¿no? Ceballos. Es que Ceballos, Isco, Asensio es un centro de campo demasiado ofensivo. Vamos a sacar mejor a Kroos. Y con este 11 nos vamos a enfrentar al Oporto. 11 con un espíritu de equipo, ya estáis viendo, altísimo, de 97. Y 11 muy superior al del Oporto. ¿Objetivo para este partido? Pues evidentemente sacar un buen resultado, sacar una victoria, si es posible. ¿Dónde está? 0-2, el último... Joder, era el último partido, tío, no lo encontraba. 0-2 victoria, vale, es bueno. Es bueno el 0-2. Bueno, ya estáis viendo más o menos las eliminatorias. El Atlético pierde en casa con la Juve y tiene ya un pie fuera. Y el resto, pues bueno, el Barça le mete 1-4 al Dortmund. Y poco más, suena por ahí Discord, tío. Lo tengo ahí puesto, tío, pero ni estaba metido ni nada. Lo que pasa es que se me ha ido el internet o algo y me ha sacado. Me ha vuelto a meter. Y ha hecho ruido, ¿vale? Lo importante es que ha hecho ruido. Bueno, Español. Sí, efectivamente, está viendo que se me ha ido el internet también aquí en la Play, así que sí, se me ha ido el internet. Bueno, ya volverá. Tenemos partido con el Español y tenemos una semanita hasta el siguiente, que es contra Las Palmas, así que puedo poner a todos los titulares que quiera. Rashford va a jugar como delantero. Va a jugar Rashford. Va a jugar Nacho. Puede jugar Nacho, sí. Vamos a poner a Varane de capitán. ¿Veis que es que no hay comparación, tío, entre poner a Ramos de capitán o a Varane, tío? Es que veis, si pongo a Ramos sube 97 y con Varane está en 90. No lo sé. Kovacic también va a entrar. Puede entrar aquí por Kroos. Y pondría a Lucas Vázquez, pero Bale y Cristiano también, así que no hay necesidad de cambiarlos. Con Cristiano 94, el espíritu. Más que con Varane, pero menos que con Ramos. es un poco raro esto, ¿eh? Bueno, yo Cancelo que va a entrar y Borja está bastante motivado, pero en principio no lo voy a poner. Habéis visto que han rechazado de nuevo, vamos a insistirles. Ya es insistir por insistir, ¿no? Porque estáis viendo que no tiene ninguna intención. Ninguno de los dos, pero es que no me gustaría que saliesen gratis. Sobre todo Borja, ¿no? Me preocupa más Borja. Porque, total, vendrá Cancelo, que nos van a dar 10, 20 millones por él. Tenemos 100 millones ahora mismo para gastar y están ahí muertos de risa, ¿no? Sobre todo ese Borja, ¿no? Que no quiero que salga. Vamos a saltar el partido contra el Español. Y vamos a ganar justito, 0-1.
Pero victoria. Victoria, que es lo importante. Seguimos sacando 8 y 9. Atlético de Madrid y Barça, respectivamente. Aquí estáis viendo los números de los dos partidos, ¿no?, que hemos hecho en modo entrenador. Con goles de Bale, Rashford, Kovacic. Dos asistencias de Rashford, una de Kroos. Y bueno, valoraciones generales. También estáis viendo por ahí cómo está la cosa. Y Rashford, la verdad es que muy bien. Ha dado la asistencia a Bale y en el otro partido hizo doblete. Así que no le podemos pedir más. Bale, Rashford y Kroos en el equipo del mes. Bien. Bien, me parece bastante bien. Kovacic domina ahora picardía. Pues perfecto. Perfecto, tío. Cuantas más habilidades tengan los jugadores, mejor, evidentemente. Jugamos ahora contra Las Palmas. Quedan 9 partidos de liga. Vale, están hablando aquí del partido de homenaje. Sí, el partido de homenaje lo veremos a final de temporada. Y aquí me estaba hablando de que a ver si podemos alargar la racha de victorias a 25. Cuidado, estamos teniendo una racha de victorias increíble, Sí que es verdad que ya estamos en la segunda temporada, ¿no? Con el Madrid comenzamos con un espíritu de equipo muy bueno. Y evidentemente somos el Madrid. Somos el mejor equipo. El Barça, si acaso, se puede acercar un poco, ¿no? Pero realmente somos el mejor equipo, ¿no? Y se nota, se está notando muchísimo. Pues nada, vamos a por la victoria número 25, que supongo que es esta, ¿no? Supongo que es esta, ¿no? A ver, si me ha puesto el comentario antes, supongo que ganando este partido sumo 25. Vamos a entender que sí. Lucas Vázquez, venga, vamos a poner a Lucas, que antes también estaba ahí bastante motivado y no lo he puesto, vaya. Vamos a poner a Bale en la izquierda, Lucas en la derecha y Cristiano como delantero centro, que de hecho ya Cristiano tiene más media de delantero centro que de extremo izquierdo. Pero bueno, teniendo a Dybala, de momento Cristiano se puede quedar ahí, ¿no? No sé si tenemos partido después, eso sería algo interesante. Sería algo bastante, bastante interesante. Habrá que verlo, habrá que verlo. Acabo de cambiar el capital, lo habéis visto, y se mantenía igual, el espíritu de equipo. Bueno, eso quiere decir que Cristiano está bien, ¿no? Está bastante bien. Bueno, vamos allá. Partido contra Las Palmas y victoria número 25 consecutiva. No es la victoria número 25 de la temporada, sino la 25 consecutiva. Bueno, el Atlético gana y el Barça empata. Quiere decir que el Atlético le está metiendo puntos al Barça. Bueno, veis que llevamos 28 victorias de 30 partidos. Vamos a por los 100 puntos, ¿eh? Ojo que vamos a por los 100 puntos. 5 victorias más y llegamos a 100 puntos y quedan 8 partidos. Tengo que ganar 5 partidos de 8 para llegar a 100 puntos. Es algo posible, de alcanzar. Isco baja. No entiendo eso. Antes ha subido y realmente su media no ha subido. Y ahora baja. No entiendo muy bien el tema de Isco, tío. Espero no gafar esta increíble racha de 25 victorias en liga con lo que voy a decir, pero no hay quien nos pare. Efectivamente, no hay quien nos pare. 25 partidos seguidos, podríais darme presupuesto salarial. Que el de fichajes me da igual, tío. Es que me da igual. Pero bueno, nada, nos dan presupuesto de fichajes. Si lo pensamos es más importante, ¿no? Pero aquí, sabéis que hemos tenido que renovar muchísimos contratos y el presupuesto salarial se ha quedado como se ha quedado, ¿no? Bueno, Borja, vamos a intentar renovarlo también a Cancelo. Pinta muy mal, ¿no? Pinta muy mal. Y eso que les estoy dando minutos, tío. Les estoy dando minutos, tío. Los partidos en modo entrenador los estoy poniendo casi siempre. Pero aún así, no les apetece renovar. No les apetece. Vamos a poner a jugadores suplentes, ¿vale? Vamos a rotar un poco pensando en lo que se viene después. Que se lo porto en Champions. Y vamos a ver qué tal. Vamos a cambiar a estos de banda. Ceballos puede entrar en el medio. Puede entrar Cancelo, tío. Es que a Cancelo le estoy dando minutos. No me podéis decir que no. Uf, Carvajal. Venga, Carvajal, te voy a guardar. Voy a poner a Kovacic. Y no sé, tío. Yo creo que estoy rotando bien, tío. Estoy dando oportunidades a todos. Yo creo que lo estamos haciendo bien. Dybala. Dybala, voy a ponerlo porque lleva unos cuantos partidos sin jugar. Oye, Dybala tiene 90 de media punta, Dybala de media punta tiene más que de segunda punta, que es su posición natural. Oye, pues Dybala se va a quedar ahí, Dybala se va a quedar ahí este partido, por lo menos. Vale, pues un poco de rotaciones hemos hecho. Me gustaría haber puesto a Carvajal, pero quiero seguir dándole minutos a Cancelo y quizá Borja podría tener oportunidades. Es que Borja tiene 72 de media, tío. Es lo que me mata, ¿no? Que tiene una media bajísima. Y apenas sube, ¿no? En fin, vamos allá. Partido contra la Real. Vamos a por la victoria número 26. Si no la conseguimos, tampoco va a ser un drama esto. Sí que la conseguimos con un 4-0. El Atlético pierde. Uf, madre mía, ¿cuánto nos colocamos ya? A 11 de los dos. A 11 del Atlético.
y a 11 del Barça. Y estamos a 4 partidos, a 4 victorias de llegar a 100 puntos. Creo que vamos a superar los 100 puntos, ¿eh? Pinta que esta temporada vamos a superar los 100 puntos. Anuncio de convocatoria de la selección. Vale, vamos a echarle un ojo a la selección, pero yo creo que no, voy a tocar mucho. Dybala, ¿qué te pasa? Dybala, ¿qué te pasa? Crack. No, a ver, yo ya sé que Dybala es un crack, ¿eh? No hace falta que me, montéis este espectáculo para decírmelo, ¿eh? Dybala es un auténtico crack. No hay ni un solo aficionado que no hable maravillas de él. Pues sí, pues parece que les ha gustado a los aficionados que juegue de media punta. Pues nada, ya, lo sé para la próxima, ¿no? Cuando falte un centrocampista, pues Dybala estará ahí para, jugar. Vamos a ver un poco la selección. Yo creo que no voy a tocar nada, sinceramente. Pero aún así vamos a echarle un ojo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos en la selección? A ver, voy a ordenar esto por valoración, evidentemente. Está Fábregas, Iniesta, Mata, Suso. No hay, mucho caso, no hay mucha cosa. No hay mucha cosa, la verdad. No nos vamos a engañar. Podríamos convocar a Suso y quitar a Callejón, por ejemplo. Tiene 32 años ya. O quitar a Vitolo, que también tiene 30. Suso es un jugador más joven y sí que podríamos convocarlo, ¿no? Pero no hay mucho, que hacer realmente en la selección. Suso podría ser un buen jugador, pero poco más. Poco más, la verdad. Vamos a llamar a Suso y el resto lo vamos a dejar igual. He quitado a Callejón, tío. No voy a quitar a Callejón. Voy a quitar a Vitolo. Me gusta más Callejón, sinceramente. Aunque Callejón es más mayor y eso me gusta más. Realmente me gusta más. Vamos a llamar a Callejón. Vitolo se queda fuera de la selección. Y bueno, si en algún momento, pues, Callejón baja de media, ¿no? Y Vitolo tiene más, pues evidentemente llamaré a, Vitolo, ¿no? Confirmamos la lista y seguimos avanzando. Ahora tenemos la convocatoria general, ¿no? De todas las selecciones. Veremos a los jugadores que perdemos. Y esto es importante, ¿no? Porque en los cuartos de final, no sé si en el partido de ida o en la vuelta, justo antes de ese partido hay un parón, si no me equivoco. Y eso puede molestar bastante. El parón. Tenemos esto aquí. Aquí lo estáis viendo, ¿no? Juegan el día 5 un amistoso y el día 7 tenemos los cuartos de final. Aquí, evidentemente, yo los jugadores que tengo en el Madrid no los voy a poner a jugar. Evidentemente, ¿no? Está mal hecho el calendario aquí en el, en el PES, ¿no? En la Liga Master está mal hecho el calendario, porque eso en la vida real no es así. O por lo menos que yo sepa no es así. Y esto es algo que ya el año pasado en PES 2017 me jodeó. Y espero que ahora no lo haga. Esperemos que no. Partido contra el Oporto. Partido de vuelta. Hemos ganado 0-2 de la ida. Tenemos una muy buena ventaja. Y ahora nos queda rematar. Nos queda rematar la eliminatoria con otra victoria, si puede ser. Borja y Cancelo rechazan, para variar. Pero voy a insistirles, tío. Voy a insistirles una vez más. Voy a insistir una vez más, tío, porque no quiero perder a estos jugadores. Bueno, hemos recibido una oferta por Cristiano. Es que no me lo pienso, tío. Es que mirad los números de Cristiano. 70 goles en 83 partidos que lleva en esta serie. Y 6 asistencias también, tío. Números increíbles. También Dybala, ¿no? 48 goles. Tan solo 3 asistencias Dybala, ¿no? Esto sí que me extraña bastante, pero bueno. 33 asistencias Kroos, 26 Modric, ¿no? Números brutales, ¿no? Los de los jugadores del equipo. Cancelo. Vamos a intentarlo una vez más. Y Borja, vamos a intentarlo una vez más. Algún día renovarán, tío. Confío en que algún día me van a decir: sí, venga, acepto. Y ese día no les insistiré. En cuanto me acepten, los voy a aceptar yo también, ¿no? A ver, me callo y vamos al partido. Kroos va a entrar. Va a entrar Isco. Va a entrar, por supuesto, el capitán Sergio Ramos. Va a entrar el otro capitán Marcelo. Va a salir Cristiano, tío. No está Cristiano. Pues Cristiano, si no estás, no estás. Y bueno, pues está Asensio, por ejemplo. Está Asensio, por jugadores no será, ¿eh? Por jugadores ya os digo yo que no será. Cancelo está bastante motivado, vamos a seguir poniéndolo. Algún día renovará, supongo. Donnarumma está motivado. Oye, pues Donnarumma, pues si te ves con confianza, juegas y ya está. Y va a jugar como segunda punta aquí a la izquierda. Rashford de delantero, Bale en la derecha. Y con este ataque, este centro del campo, esta defensa y Donnarumma en la portería, nos vamos a enfrentar al Oporto. Y no solo nos vamos a enfrentar a ellos, vamos a ganarles y vamos a meternos en cuartos de final. ¡Vamos allá! Victoria, 0-1.
No, 0-1 no, 1-0, que la vuelta es en casa. 1-0 ganamos al Oporto. Y pasamos a cuartos de final. Vale, contaba con ello. Y aquí vemos, vamos a ver un poco, ¿no? Porque el Chelsea ha ganado al Besiktas, que era de esperar. El Tottenham a Roma también. La Juve ha acabado con un global de 7-2 contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha encajado 7 goles en la eliminatoria. ¡Wow! Increíble. El Arsenal se ha cargado al Milán. Que por cierto, Arsenal-Milán es uno de los enfrentamientos en octavos de la Europa League. Y aquí se enfrentan en la Champions, tío. Que realmente podría ser perfectamente el Milán-Arsenal en un enfrentamiento de Champions, ¿eh? Bueno, el PSG se ha cargado al Ajax, el Inter al Sporting, el Barça al Dortmund y nosotros al Oporto. ¿Qué rival es así asequible? Ninguno. El Inter y el Arsenal, yo diría que son los más flojos. Inter y Arsenal, yo diría que son los más flojos. Y tampoco te creas, ¿eh? El Inter quizás sí, pero el Arsenal no tiene mal equipo, ¿eh? Vamos a ver ya el sorteo, vamos a ver qué equipo nos toca. No vamos a tener que esperar nada. Pues toma, el Arsenal, vale. Sí, contento con el sorteo. Contento con el sorteo porque el Arsenal era de los más flojitos. Es lo que he dicho, ¿no? Yo creo que Arsenal, Inter y si me apuras, Chelsea, quizá. Entre los más flojos, bueno, realmente es complicado, ¿no? A este nivel, ¿no? Es muy complicado decir qué equipo es más flojo que otro, ¿no? Nos ha tocado el Arsenal, en mi opinión. Yo creo que es uno de los mejores que nos podía tocar. Y nada, pues habrá que ver qué tal se nos da esa eliminatoria de cuartos. En la que, por cierto, nos tocará jugar la vuelta fuera. Nos tocará jugar la vuelta fuera contra el Arsenal. Espero que eso no nos perjudique. Y espero que podamos pasar esa eliminatoria. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.